Área como Autoridad de Transporte desarrolla la encuesta Origen y Destino cada 5 años, que es el estudio de planificación en transporte más importante que tenemos. Se está haciendo una encuesta domiciliaria en hogares, donde se le pregunta a todos los miembros del hogar de dónde vienen, para dónde van, en qué horario lo hacen, cualquier motivos, como un diario de viajes. Hola, buenas tardes. Hay otra toma de información que se hace en la vía. Se hacen unas encuestas de interceptación porque interceptan a la gente, a los vehículos. Venimos de la Mayorista y vamos para San Antonio de Prado. Mayorista. ¿Me puede dar un punto de referencia de San Antonio de Prado? Se llama Pradito. La idea es tomar y encuestar vehículos particulares, personas que van en sus vehículos particulares, que van en sus motocicletas y personas también que van en transporte público, pero solamente en taxi. Bueno, los datos más importantes que nos arroja es cómo se mueve la gente, en qué modos, qué porcentaje se mueve en modo privado, qué porcentaje se mueve en modo público, en modos no motorizados, nos dice cuál es el tiempo de desplazamiento del Valle de Aburrá. ¿De dónde viene y hacia dónde se dirige? La idea es conocer las razones por las cuales las personas utilizan un medio de transporte y no otro, y saber cómo se mueven las personas, cómo se movilizan en días típicos, en horas pico, de lunes a jueves. Son más o menos 56 mil encuestas a vehículos privados, 42 mil a transporte público y 14 mil a no motorizados. Se les pregunta de dónde vienen, hacia dónde se dirigen, por qué razón utiliza transporte, el transporte que está utilizando en ese momento. Este estudio, por eso lo hacemos cada 5 años, porque la tendencia de la movilidad es muy cambiante. Y últimamente nos estamos motorizando más. Nosotros tenemos en promedio que hacer por sentido, por flujo, entre 70 y 80 encuestas, por ejemplo, de motos. Igual para taxis, igual para vehículos particulares. Esta encuesta finalmente termina en un modelo de transporte que es la herramienta fundamental para la planificación de corredores viales y de transporte y para mirar cuál es el plan maestro de movilidad que debemos enfocar en la región.